Colocamos el denominador común y en el numerador efectuamos y copiamos los numeradores con sus respectivos signos. Y hemos dicho que signos iguales se suman y mantienen su signo. Efectuemos la suma de operación auxiliar de 76 más 87. 7 y 6, 13, llevamos 1, 8, 7, 15 y 1, 16. Como los dos son negativos, la respuesta es negativa, menos 163 más 205 sobre 123. Nos quedan signos diferentes. Se procede a restar 205 en la operación auxiliar de 123. 3 a 5 son 2, 2 a 10 son 8 y 2 a 2 son 0. Me queda 82. Por tanto, la respuesta es 82 sobre 123. El resultado es positivo. ¿Por qué? Porque mayor es el positivo con relación al negativo y ahí queda resuelta esa operación fraccionaria.